están? Espero que estén bastante bien. Y hoy regresamos con los mods al canal. Y antes de todo les quiero comentar de que muchísimas gracias por todo el apoyo que se me dio en el canal. La verdad se agradece bastante, chicos. Y bueno, si quieren que traiga más mods épicos, en esta ocasión les tocó un mod bastante genial y un poco controvertico. ¿Cómo se dice? Controvertico, un poco así. Y bueno, chicos, antes de todo les quiero comentar de que, pues nada, el día de hoy vamos a ver un mod. Espero que les guste. Si quieren que traiga más mods, apoyen el video con su like. Y pues nada, chicos, el día de hoy nos tocó ver el mod de novia. O pues nada, chicos, el novia mod. Y pues nada, chicos, en esta ocasión, pues ya saben que la novia, en este caso, pues básicamente la vamos a poder spawnear, la vamos a poder tener en nuestra casa y todo eso. Y al igual que todo esto pasa, ella chatea por el chat, como pueden ver ahí, dice: quiere ayuda para los aldeanos, algo así. Y pues nada, chicos, como les digo, en este caso yo platiqué con el creador del mod, es un portugués, y les quería comentar de que próximamente va a haber una actualización para que aparezca en español. Por el momento todas las frases las dice en portugués, pero igual van a tener una novia que pues los va a proteger también. Y dice: ¿crees que me veo bonita? Algo así. Y pues nada, chicos, ustedes pueden platicar con ella y todo eso. Como les digo, está bastante genial este mod. Y bueno, chicos, solamente les quería comentar y más que todo decirles de que si veo mucho apoyo en esto del tema de los mods, pues voy a seguir trayendo mods. En esta ocasión pues vamos a hacerle revisión a este mod. Y pues nada, espero que les guste. Ya saben que yo antes subía muchísimos mods y en esta ocasión pues los dejé de subir debido a que pues actualizaba mucho el Minecraft y la verdad es que no tenía muchísimo tiempo para pues estar actualizando todo. Al igual que también pues el Blue Launcher nunca se terminaba de actualizar, que ya saben que sale la 0.15.6, 0.15.7, 0.15.8, y o sea, no se termina de actualizar todos los mods y todas las cosas. En este caso pues vamos a empezar así y pues estaré trayendo los mods, pues es el caso que veo mucho apoyo. Así que bueno, chicos, en esta ocasión vamos a ver el mod de enamorada o el mod de, así se llama el mod, pues básicamente se llama enamorada o que básicamente enamorada en portugués quiere decir novia. Y chicos, es el mod de novia. Solamente lo que vamos a ocupar, chicos, para este mod es descargarse pues básicamente en la descripción, chicos, tendrán el link para el mod, se lo descargan. Y ya que se lo descarguen, solamente se lo van a ir a descomprimir. Debido a que es un archivo zip, se le va a descomprimir la textura del mod y el archivo JS, el cual pues vamos a instalar con el Blue Launcher. Antes de todo les quiero comentar de que también en la descripción tendrán todas las redes sociales del creador para que lo vayan a apoyar. La verdad se agradece bastante de que hagan estos mods que están súper épicos. Así que bueno, chicos, para instalar el mod es muy sencillo. Se instala en el Blue Launcher, ya que lo pueden encontrar incluso en la descripción también se los dejaré, chicos, para que se instalen en el Blue Launcher, para que no estén batallando tanto. Solamente instalan el Blue Launcher, se meten al Blue Launcher, y aquí en la llavecita solamente le vamos a dar, y primero lo que tenemos que instalar es la textura. Aquí una vez que se le tocan la llavecita le dan opciones de Blue Launcher. Y para, chicos, lo primero que vamos a hacer es instalar la textura para que no pase ningún error. Solamente le damos aquí en paquete de textura, y lo que tenemos que hacer es darle aquí donde está el signo de más, y le damos, a ver, y le damos aquí. Aquí lo que tenemos que hacer es encontrar, o más que todo seleccionar, la textura del mod que acabamos de descomprimir. En este caso pues nos vamos a download, aquí está el mod, y solamente selecciona la textura. Como pueden ver, ya la seleccioné. Y bueno, chicos, ahora lo que tienen que hacer, ya que la seleccionan, se les va a aparecer justamente así, se regresan hacia atrás, y ahora lo que tenemos que hacer es darle a activar soporte para mob script. Solamente le tocamos ahí, le damos acá, chicos, y le damos en almacenamiento local. Y nos vamos a la carpeta donde se hayan descomprimido el mod. En este caso pues lo tengo en download. Se van aquí a la carpeta y le dan en el que sea. O sea, son dos tipos de novia. En este caso yo seleccioné a María. Y para María pues tiene diferentes skins. Solamente lo que cambia es el skin, chicos. Y para ya que seleccionemos esto, solamente le damos hacia atrás. Asegúrense de que todo, de que las texturas y los archivos JS, los mob script, estén activados. Y ya, una vez hecho esto, solamente se meten en un mundo. Y para spawnear a María es muy sencillo. Solamente lo que tienen que hacer es, pues básicamente con un diamante que tenemos por acá, chicos, lo que tenemos que hacer es tocar el suelo. Y como pueden ver, aquí tenemos nuestra novia. Aquí dice, quince. Y para, chicos, antes de todo les quiero comentar de que pues básicamente tu novia te va a proteger. Al igual que también les quiero comentar de que algo que me gustó en sí de, es que es guerrera. Vamos a ver, este no le pega. A ver, creo que de repente les pega. A ver, vamos a poner, por ejemplo, no sé, un creep. No, un creeper la va a matar. Mejor le vamos a poner algo. A ver, como les digo, ustedes pueden jugar con ella. Como les digo, vamos a poner algo que le ataque, una araña. Vamos a poner una araña. A ver si este, por favor, me puedes ayudar. Algo así, dice. A ver, vamos a poner por aquí una araña. Pégale. Nah, man. Creo que cuando le pega a alguien, ella empieza a atacarlo también. O si yo le pego, a ver. Sí. No. Creo que ella. Ahorita les ponía en un mundo para probar el mod y estaba pegándole a todo. O sea, estaba a las ovejas, ya que mató a las ovejas, se fue contra los caballos. O sea, estaba muy agresiva, y en vez se pone agresiva. Así que mucho ojo con ella, pero no te va a pegar a ti, le va a pegar a otras personas. Dice: me puedes proteger de las brujas, dice. Y para, chicos, como les digo, la verdad el mod está bastante genial. Hey, vente para acá, let's go, boys. A ver. Y como les digo, chicos, pueden spawnear varias, pueden tener bastantes novias. Y bueno, chicos, antes de todo les quiero comentarte que muchísimas gracias por todo el apoyo también del canal. Vamos por 2000 likes, yo sé que si podemos, chicos, para traer más mods. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Aquí tenemos a mis dos novias. Así que bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho. ¡Adiós!
ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.